Hay enemigos del crecimiento natural, ¿verdad? Hay enemigos del crecimiento espiritual. Hay obstáculos que nos impiden avanzar en nuestra vida, tanto natural como espiritual. La Biblia es clara y es concisa. La Biblia no deja lugar a dudas respecto a ciertas áreas que impiden el desarrollo espiritual. Tenemos necesidad de conocerlas. El nuevo nacimiento comienza en una época de niñez espiritual. ¿No hemos visto muchas veces a los niños cuando se visten con ropas de adultos o pretenden ser adultos? A veces los padres dicen a los niños cosas como: debes esperar a ser mayor para hacer esas cosas. Esa ropa ahora mismo no te vale, pero cuando seas mayor, cuando tu cuerpo se desarrolle, entonces esa camiseta, ese pantalón, esos zapatos sí que te van a valer. Hay dos clases de tiempo. Los griegos, en cuyo idioma se escribió el Nuevo Testamento, pensaban en el tiempo básicamente de dos maneras. Cronos, que significa una sucesión de minutos, horas y días, y kairos, que se refería a periodos críticos. Estos periodos incluían tiempos como crecer, examinarse y también analizar cómo estaba la vida del hombre. En el proceso del crecimiento espiritual, ambas ideas de tiempo tenían su importancia. Dios espera ciertas cosas de nosotros basado en el tiempo en el que hemos llegado a ser creyentes. Dios también está a cargo de nuestros tiempos de crisis. Eclesiastés capítulo 3 habla sobre el respeto al control de Dios de los tiempos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nacimos de nuevo? Tal vez ese nuevo nacimiento ocurrió recientemente. Tal vez somos seguidores de Cristo desde hace mucho tiempo atrás. El crecer es un proceso que demanda tiempo. No debemos desesperarnos si no mostramos suficientes progresos. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a aplicar a lo largo de nuestra vida conocimiento sobre las cosas espirituales. Qué bueno que tú y yo podamos buscar la madurez en Cristo. Si tú analizas la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios habla del tiempo como cumplido o maduro. Efesios capítulo 1, verso 10, es un ejemplo. Reunir las cosas en Cristo en la disposición del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios controla todos los aspectos del tiempo. Controla el kairos, el crono. Controla los periodos de crisis. Cuando uno quiere crecer espiritualmente, siempre va a encontrar oposición. Siempre va a encontrar obstáculos. Obstáculos que impiden ese crecimiento espiritual. Isaías capítulo 57, verso 14. Allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Hay estorbos que muchas veces no nos permiten disfrutar plenamente de lo que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios que acabamos de leer, Isaías capítulo 57, verso 14, nos invita a quitar los tropiezos, quitar todo aquello que nos estorba, quitar todo aquello que no nos permite recibir y disfrutar de las bendiciones del Señor en nuestra vida. A lo mejor esos estorbos que se presentan en tu vida son actitudes. A lo mejor esos estorbos que impiden tu crecimiento espiritual son decisiones que tomamos. A lo mejor esos estorbos, esas piedras en el camino, son situaciones
como la influencia del enemigo en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cómo podemos reconocer en nuestra vida aquellas cosas que nos están estorbando? ¿Cómo podemos reconocer en nuestra vida aquellas cosas que nos quitan las bendiciones de Dios porque nos estancan, porque no permiten que avancemos espiritualmente? ¿Cómo podemos reconocer en nuestra vida aquellas cosas que nos están estorbando? Escudriñando nuestros propios caminos, examinando nuestra propia vida. Hazte esta pregunta también. ¿Hay personas a las que les permitimos que influyan negativamente en nuestra relación con Dios? Gálatas capítulo 5, verso 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Tenemos que saber que nuestra relación con Dios es algo personal. Seguir a Dios es una decisión que cada uno debe tomar de manera individual. Hay muchos cristianos que se dejan influenciar, se dejan estorbar por personas que son usadas por el enemigo para servirnos de tropiezo en el camino de Dios. Muchas veces nos dejamos influenciar por personas que andan en pecado. Una persona veleidosa es una persona inconstante, una persona que rápidamente cambia sus prioridades. Proverbios capítulo 24, verso 21. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey, no te entremetas con los veleidosos. Muchas veces nos dejamos influenciar por este tipo de personas, y estas personas no nos dejan crecer. Como te decía, una persona veleidosa es una persona inconstante que rápidamente cambia de prioridades. Cambia sus determinaciones, cambia su estado de ánimo. Podríamos decir que es una persona bipolar, que hoy está bien y en un ratito está mal. Para seguir a Dios y ser bendecidos por Él, necesitamos tener una decisión firme de seguir a Cristo y mantenernos en sus caminos, cueste lo que cueste. Josué capítulo 24, verso 15, dice lo siguiente: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que decidir qué tipo de cristianos queremos ser. ¿Cristianos brújulas con un rumbo definido o los típicos cristianos veletas? ¿Sabes lo que es una veleta? Pues muchas veces los cristianos somos veletas. Nos movemos donde sopla el viento. Nos dejamos influenciar y estorbar por personas que solamente ponen su mirada en lo terrenal y no en lo espiritual. Mateo capítulo 16, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Muchas veces Satanás va a tratar de estorbar las decisiones que hemos tomado en nuestra vida para agradar a Dios por medio de aparentes buenos razonamientos. Muchas veces la razón no va de la mano con la fe. Así como Pedro trató de convencer a Jesús de que no fuera a Jerusalén a cumplir su misión, así Satanás usará personas para tratar de convencernos de lo que hemos decidido no vale la pena.
es muy cansado. Otros pueden hacerlo. Nadie se lo va a agradecer. Lo que estás haciendo ahora, lo que haces en la iglesia, el que lleves a tu familia a la iglesia, el que te congregues, ya lo podrás hacer en otro momento. Si queremos agradar a Dios, tenemos que vencer los obstáculos. Hay que tomar decisiones valientes. Hechos capítulo 5, verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Estaremos nosotros sirviendo de tropiezo para alguien en el camino de Dios? Muchas veces hacemos tropezar a los hermanos. Muchas veces en vez de ser guía, somos obstáculos. Y nuestros hermanos caen, porque nosotros hemos sido de tropiezo. ¿Estaremos sirviendo nosotros de tropiezo o tentación para otras personas? Mateo capítulo 18, verso 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en el profundo del mar. Necesitamos comprender que si algo nos sirve de estorbo para recibir las bendiciones de Dios, para crecer en el ministerio, en la obra, para crecer espiritualmente, si hay algo que nos está estorbando, tenemos que quitarlo, tenemos que arrancarlo de nuestra vida. Tenemos que cuidarnos de no ser cristianos que no hacen nada para el reino de Dios, pero que sirven de estorbo para aquellos que tienen en su corazón poner su vida al servicio de Dios. Mateo capítulo 23, verso 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Muchas veces incitamos a otros a pecar. Y eso va a traer consecuencias a nuestra vida. El profeta Habacuc, en el capítulo 2, verso 15, dice, ¡ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez! No permitas que tu vida sea un instrumento de iniquidad. No permitas que el diablo, el enemigo, te incite a que hagas caer, pecar a otras personas, a otros hermanos. Muchas veces no crecemos espiritualmente porque estamos siendo rebeldes y no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Oseas capítulo 14, verso 9. Esto lo hemos compartido en varias ocasiones. No nos irá bien haciendo lo malo. Tenemos que comprender que caminar en el camino de Dios significa procurar obedecer su palabra, procurar de todo corazón someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Tratar de caminar en el camino de Dios queriendo hacer lo que nos da la gana es un estorbo para vivir una vida de gozo, de paz, de esperanza. La palabra de Dios nos declara que tomar una actitud de altanería, de rebeldía contra Dios, no solamente es un estorbo para nuestra bendición, sino que va a traer tarde o temprano quebrantamiento a nuestra vida. Si somos rebeldes a Dios, si nos oponemos al llamado de Dios a nuestra vida, si eres rebelde, si eres orgulloso, eso va a ser un impedimento para que crezcas espiritualmente. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Esto es lo que dice Proverbios capítulo 29, verso 1. Estos son algunos estorbos en nuestra vida. ¿Y qué tenemos que hacer para quitar esos estorbos y para crecer espiritualmente? La respuesta la encontramos en Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová,
y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No esperes más. Hoy es día de quitar los estorbos de tu vida. Por supuesto que vamos a tener obstáculos en la carrera. No es una carrera de 200, de 400 metros. Es una carrera de obstáculos, de resistencia. Y en esa carrera vamos a tener estorbos. Vamos a tener a personas que estarán en el camino y en vez de ayudarnos a avanzar, posiblemente nos están poniendo piedras en las ruedas. No permiten que avancemos. Hay estorbos en nuestra vida que tenemos que quitar. Hoy es día de quitar esos estorbos para crecer en los caminos del Señor. Si hay vicios, si hay pecados que tienes que confesar, que tienes que quitar de tu vida, hazlo. Esos pecados, esos vicios, esos estorbos te impiden crecer. Hoy es el día. Hoy es el día de quitar esos estorbos.